Estamos en Calle Nueva York, Berizo, provincia de Buenos Aires, un sitio trascendental para la historia política de la República de Argentina. Y para entender la importancia de este lugar, vamos a hablar con un compañero, colega, periodista de Argentina, David Cejas. David, bienvenido, ¿cómo has estado? Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? David, eh, ¿nos puedes contar un poco la historia, los sucesos que acontecieron en este lugar y cómo trascendió esto? ...en Argentina? Bueno, Berizo es justamente símbolo de lucha... Eh, ...y aquí nació el 17 de octubre de 1945... ...en donde nació una revolución en paz... ...que permitió, asimismo a la historia argentina... ...poder construir el movimiento obrero naciente... ...que fue a partir de la gesta del general Juan Domingo Perón... ...aquí atrás de donde estamos nosotros insertos... ...en este momento en la calle Nueva York... ...hacia atrás estaba el frigorífico Swift y hacia el fondo el frigorífico Armul. Precisamente son los trabajadores de la carne los primeros en organizarse para que a partir de esa organización y formar y fomentar el sindicato de la carne fue el primer núcleo de protesta y de rebelión frente a las condiciones injustas por las que atravesaban todos los obreros de la República Argentina.